Llega otro día más de escuela. Durante estos días, ha llegado un nuevo compañero a tu escuela, ya que a pesar de que esta no es tan grande, siempre ha tenido la posibilidad de recibir a más compañeros. Sin embargo, con el paso de los días, has comenzado a notar que este compañero nuevo es algo raro, debido a que en su libreta, has logrado observar cómo este se la pasa escribiendo algunos signos raros y dibujando armas. Al comentarle la situación a tu mejor amigo, este te comenta que el nuevo estudiante parece ser un bicho raro. Vamos. Hay que darle la bienvenida. Pasan los días, y tal pareciera que tu nuevo compañero tiene bastante dinero, puesto que al momento de quitarle el dinero de su almuerzo, te has percatado que siempre trae el suficiente dinero como para comprar dos comidas. Toma para que aprendas. Oigan. Quiero que ya no me traten así, es más. Incluso, podría invitarlos a mi casa. Está bastante cerca de aquí, y estoy seguro que les encantará, y podremos ser buenos amigos. Aunque un poco dudoso, tu mejor amigo y tú han decidido aceptar la oferta, debido a que tienen curiosidad de saber dónde vive aquel bicho raro. Claro, vamos. Vaya. ¿Esta es tu casa? Sí, aquí vivo. Buenas, buenas. Buenas tardes, señor. Papá, son ellos. ...2 de julio 2013. Zapopan, México. Incidente. Dos jóvenes... ...que se burlaban del hijo de un... ...engañados para ir a su casa.